Gracias por seguir con nosotros. Y como lo anunciaron los maestros, hoy tomaron acciones en todo el país. Por su parte, el magisterio de Jutiapa tomó la aduana de El Salvador, afectando la importación y la exportación de varios productos. Los maestros solicitan un diálogo con el presidente para plantear sus demandas. Los maestros de Jutiapa y de Xalapa tienen tomadas las aduanas con El Salvador. El transporte pesado permanece varado y los turistas también en ambas fronteras. Pedirle disculpas a la población que de alguna forma se ve afectada. No es nuestra intención esa. Somos maestros y el lugar donde tenemos que estar es en nuestras escuelas. Pero las decisiones, las malas decisiones de los gobernantes, especialmente de este señor Jimmy Morales, que hasta el momento creo que mucha gente se está desilusionando de tener un presidente como el que tenemos, es la que nos obliga a todo esto. Los docentes habían pactado con el gobierno cero bloqueo, sin embargo, al haber habido conflicto durante el fin de semana que se rompió el diálogo, amenazan con más medidas de hecho por los siguientes días. Sabemos que sale cierta parte de la población afectada, pero en este caso, a quien estamos afectando, pues simplemente a las clases poderosas es el cacique. Pero son ellos, el pueblo no está perdiendo nada. El pueblo pues está, no estamos obstruyendo su libre locomoción, estamos prácticamente obstruyendo nosotros todo lo que son exportaciones e importaciones, y hasta que él diga, bueno, aquí está la resolución de las peticiones de ustedes, nosotros nos quitamos también de aquí y nos vamos a nuestras aulas. Desde tempranas horas de hoy, cientos de maestros tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mundo Maya en Petén. Según la dirigencia del gremio magisterial, estas acciones son por la falta de una respuesta del gobierno ante un pliego de peticiones presentadas al presidente de la República. Efectivamente, estas acciones se están tomando para exigir al gobierno de Guatemala se nos dé una respuesta inmediata de las peticiones que hemos presentado desde el 14 de julio. Nos dijo que el 3 de agosto nos iba a dar la información por escrito, o sea, la respuesta por escrito. Lamentablemente, hoy estamos, si no me equivoco, 11 de mes o 10 de mes, y no nos ha dado la respuesta por escrito. Horas más tarde se conformó un comité de diálogo conformado por las autoridades. Durante la protesta no permitieron el ingreso a nadie a las instalaciones del aeropuerto internacional, afectando especialmente a los turistas que visitan las ruinas de Tikal. El acceso a los medios de comunicación también fue vedado por los manifestantes. Que por favor, lo que yo dije, hay cosas que no podemos divulgar por medio. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, con imágenes de Lester Carvajal, reportó Marvin Juárez. Maestros y salubristas bloquearon el kilómetro 292 ruta al Atlántico en el ingreso a Puerto Barrios, donde manifestaron luego de romperse la mesa de diálogo con el gobierno. En esta ocasión el bloqueo fue diferente a lo acostumbrado, ya que no fue realizado en el cruce hacia la Ruidosa en Morales, sino que en la vía que da ingreso hacia los puertos en el mar Atlántico. Sí nos exigen donde ya no hagamos medidas de hecho y bloqueos, pero no nos dan una respuesta de acuerdo a al planteamiento del pliego petitorio que cada uno ha presentado. Y esperamos que el señor presidente haga un llamado para sentarse nuevamente con verdaderas respuestas. Los manifestantes permitían el paso de vehículos livianos y microbuses. Únicamente era restringido el paso de transporte pesado. En realidad esta acción está dirigida a la clase poderosa del país. Salud y educación no tienen nada contra el pueblo. Se está dejando pasar transporte liviano, transporte colectivo, y no se le está perjudicando al pueblo. Es a la clase poderosa que es la que quiere privatizar los servicios de salud y educación. Autoridades en el departamento indican que el bloqueo afecta a la labor portuaria, ya que miles de contenedores que van para la exportación se quedan varados en la ruta, pero resaltan que es importante mantener el diálogo. Sabemos que estas manifestaciones que están haciendo los miembros del sindicato y personal de magisterio y de salud es por el hecho de llamar la atención. Me preocupa que estas situaciones se estén dando, ¿verdad? Porque esas cosas, pues, de alguna manera perturban la paz y la tranquilidad de nuestro vecindario. Y de esa cuenta me he comprometido yo, el día de hoy, a elevar las gestiones para restablecer las famosas mesas de diálogo. Una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, desde Izabal, Donnie Stewart.
Millonarias pérdidas económicas registró el Estado, así como el sector privado del país, a causa de los bloqueos, y piden que se tomen medidas drásticas que permitan el funcionamiento correcto de las vías transporte y comercio. Un total de 11 aduanas fueron tomadas por los sindicalistas como medida de presión hacia el Ministerio de Educación y Salud. 11 bloqueos que afectaron al Estado. Se dejó de percibir la recaudación de 43.76 millones de quetzales en impuestos. El 34% de ellos debía ingresar por Puerto Quetzal, un 15% por Santo Tomás y un 7% por Puerto Barrios. Obviamente este tipo de bloqueo nos va a afectar en nuestra meta propia como institución. El impacto a nivel económico es fuerte. Aquí es de mencionar que yo les estoy dando esta cifra de 43.76 millones diarios, pero hay que tomar en cuenta también que esta cifra se eleva con las pérdidas que los diferentes sectores están teniendo, tanto en las importaciones y exportaciones que no están entrando al país. En importaciones, según la Cámara de Comercio, se perdieron 349 millones de quetzales y en exportaciones otros 227 millones de quetzales. Es decir, una protesta que costó al menos 619.76 millones de quetzales. La pregunta es, ¿en dónde está el presidente de la República? Además, se registraron dos incidentes contra personal de aduanas. En dos han habido amenazas contra nuestros funcionarios. En el caso de la aduana del Florido, hubo una amenaza con los funcionarios de que si seguían operaciones iban a quemar las aduanas. Y en el caso de Pedro Alvarado también hubo una acción de intimidación contra el personal, que tuvieron que irse al complejo habitacional. Nosotros hemos establecido es de que estas manifestaciones, pues cuando se realizan afectando pues ya derechos de terceros, pues ya no es pues la misma pacífica. La SAT analiza las medidas a tomar con el Ministerio de Gobernación, pero también posibles medidas legales, tales y como las tomadas por la Cámara de Comercio esta mañana, la cual presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Por más de que la Corte de Constitucionalidad le ha ordenado al presidente de la República, al Ministerio de Gobernación, al Ministro de Gobernación, al jefe de la policía que actúen, vemos la total ausencia de la autoridad. La Procuraduría de los Derechos Humanos insiste en que los manifestantes están violando los derechos de quienes transitan, así como afectando la economía del país, pero señala el diálogo como principal solución. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Rafael Ovalle. Bueno, y el sindicato de maestros realizó bloqueos, esta vez en aduanas y en el aeropuerto de Petén. Wendy Estrada, directora de Relaciones Institucionales de AgExport, habló sobre el daño que ocasiona al sector exportación. Que este tipo de daño económico daña a la población en general. El hecho de poder exportar o importar productos implica el esfuerzo de una gran cantidad de personas, como podemos mencionar a los pilotos del transporte, que tienen que llegar con los productos a puerto o salir con ellos, a aquella materia prima que no llega en distintas formas, desde un empresario de grandes dimensiones hasta un pequeño empresario que está esperando materia prima que pues probablemente no llegue o llegue con retraso y eso provoque un problema en sus negocios. Debemos de hacernos todos responsables de nuestras acciones y en este caso este bloqueo tiene serias consecuencias económicas y esperamos que siempre se encuentren formas distintas de llamar la atención de las autoridades sobre los intereses que tenemos. Privilegiamos el diálogo. El Sindicato de Salud Frente Nacional de Lucha no detendrá las acciones de bloqueos en la capital y en diferentes puntos de las carreteras principales del país hasta tener una respuesta concreta por parte de las autoridades del ministerio. El Sindicato Mayor de Salud Frente Nacional de Lucha citó a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac, para discutir y dar solución a sus demandas. La mayoría se refieren al cumplimiento del pacto colectivo, pago de salarios atrasados y abastecimiento para los hospitales. Nosotros le estamos solicitando ser incluidos en la reforma al sector salud y nosotros le estamos solicitando también que trabajemos por un modelo de atención no privatizado, sino que continúe la gratuidad que hay en los servicios de salud. La ministra de Salud solicitó que el sindicato cancelara las acciones de bloqueos en todo el país, pero el sindicato se negó, ya que para ellos no hubo una respuesta concreta por parte de Hernández Mac.
Nosotros planteamos nuestra disposición de cumplir con esos compromisos, es parte de la dignificación del trabajador y trabajadora de la salud. Hay otros puntos del pacto colectivo que sí necesitan una revisión técnica, financiera y legal para ver cómo se cumplen y cómo se solucionan. Las autoridades del ministerio continuarán brindando espacio a estos diálogos de discusión para escuchar y atender las demandas de los sindicatos y evitar el bloqueo de carreteras. Por Una Guatemala en Paz, Lucía Castillo y Juan Carlos Pérez. Bueno, y esta jornada de protestas y bloqueos por parte de maestros en distintas partes del país ocasionó comentarios de nuestros usuarios en redes sociales y por eso Andrea Domínguez nos comparte. LG G5 Life's Good When You Play More presenta. Claro que sí, buenas noches. Es un gusto acompañarlos y por ello vamos de lleno con ellos. Fausto Rosales, esto es el colmo. No tenemos autoridades. Por eso pedimos a las Naciones Unidas que nombre uno con arrestos para solventar esta cooptación del Estado por parte de tantos grupos paralelos. Ronnie Barrientos, bueno, ¿y no cabría cárcel para los que bloquearan o solo era una moraleja? Edwin Hernández, deberían actuar las autoridades y dejar las vías libres, que ejerzan su rol. Aura Zamora, nosotros en la ciudad no obstruimos carreteras, nos plantamos sábados por la tarde y conseguimos nuestro objetivo. Los resultados están a la vista. Humberto Toscano, ¿y esos sindicalistas trabajan? Se cuestiona. Muchas gracias por todos sus comentarios. Usted puede volver a ver todos los detalles de esta nota en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, o en nuestro Twitter, @guatevisión_tv. Fue un gusto acompañarlos y recuerde que el día de mañana también los estaré acompañando con más detalles. Fue un gusto acompañarlos. Buena noche. LG G5, Life's Good When You Play More, presentó. Fuerzas de seguridad logran 9 detenciones en operativos contra el lavado de dinero. Esto al volver.